En los últimos tiempos, los suicidios se están dando con mayor frecuencia, sobre todo en personas jóvenes. Sin embargo, existen algunos mitos alrededor de esta situación, afirma el psicólogo Oscar Pérez. Uno de ellos es que las personas en general tienden a suicidarse porque son débiles. Este es un mito que existe y es mentira, es totalmente falso. Las personas tienden a suicidarse porque tienen alguna problemática que de alguna manera les ha costado sobrellevar en su vida. No necesariamente tiene que ver con que sean fuertes o débiles a nivel emocional. Pero lo que sí, efectivamente es cierto, es que el suicidio en todo momento se va a ver afectado por el nivel de habilidades sociales que nosotros tengamos. En la medida en que nosotros podamos tener mayores habilidades sociales de conectividad con la gente, pero por supuesto para expresar nuestras emociones, en esa medida vamos a evitar el suicidio. Pérez da a conocer qué factores influyen y uno de ellos es la cultura. Es decir, el hecho de que nosotros estemos una sociedad que pueda de alguna manera satanizar, por decirlo de alguna forma, las diferentes costumbres o formas de actuar de las personas para expresarse emocionalmente o no, influye bastante. Pero también otra cosa es, por ejemplo, cuestiones como el machismo. La mayor parte de las estadísticas en nuestro país y en general en el mundo dictan que hay un gran número de hombres que tratan de llevar a cabo el suicidio. Entonces, en ese sentido, nos vemos afectados nosotros los hombres por una cuestión de cultura muchas veces machista en la cual no podemos expresar lo que nosotros sentimos. Entonces ese es un factor de riesgo. Pero en las mujeres son las que más lo consuman, las que más lo llevan a cabo. Entonces, sí es cierto que los factores de cultura influyen, pero también influye el hecho de cómo nosotros estamos gestionando emocionalmente estas problemáticas que nos llevan al suicidio. Noticias 12, Darlene Tellez.